¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Si fuera 25 de diciembre, cantaríamos aquello de 25 de diciembre, fum, fum, fum. Pero no lo es, es 25 de noviembre y desgraciadamente tenemos otros cánticos que no vamos a emitir, pero que los sentimos dentro. Día contra la violencia hacia las mujeres o día contra la violencia machista, que cada uno lo ha llamado de una manera, aunque es hacia las mujeres. Claro, ¿cómo se conmemora un día como este? Pues con otra muerta, claro, que es como tiene que ser. Esta mañana éramos 51, ya somos 52 las mujeres fallecidas por violencia de género. Y una concretamente esta mañana. ¿Mereceríamos 52 minutos de silencio seguidos? ¿Servirían para algo? ¿Crear leyes? Las tenemos. ¿Concienciar? Lo hacemos cada día. ¿Qué falla? ¿Qué pasa? ¿Quién no quiere ver que esto es violencia de género? La Policía Nacional ha editado un vídeo como este. Las mujeres nunca vamos a perder el amor propio. Las mujeres hemos superado muchos obstáculos. Las mujeres demostramos cada día nuestra fuerza. Y dejamos de ración a Puma 80 en la rotonda. Las mujeres somos quienes queremos ser. Las mujeres sabemos luchar. ¡Policía! Las mujeres somos valientes. Y estamos aquí para ayudarte. 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 Grabado por mujeres con pensamientos legales, claro, porque todo esto lo recoge la ley y además están para ayudarnos. Bueno, nosotros vamos ahora con un poco de música del concierto de Santa Cecilia, de la orquesta, de la joven orquesta Primavera, que como saben, su pianista estuvo el viernes con nosotros.
eso no hay justificación. Que la trates como objeto y luego le hables de amor. No hay excusa, no confundas pasión con posesión. No son errores, hay cosas que no tienen perdón. Si te quieren de verdad, la prohibición es imposible. Tu propia decisión es la única que sirve. No te olvides, tú también existes. Brillas con tu esencia, eres una mujer libre. Un día muy complicado el que tenemos hoy, porque claro, hay quien está de acuerdo y hay quien no está. Insisto, hoy una más. Pero yo voy a cambiar de tema. Esta mañana me planteaba, Gaby, y tú que eres un hombre de mundo y que viene ahora de Brasil y que no sé cómo se vive allí, ni cuáles son los comportamientos, ni los titulares de por la mañana. Oye, ¿cómo son los titulares de la prensa por la mañana? Buenas tardes, Gaby Fernández. Buenas tardes. Pues bueno, lo poquito... ¿De qué hablan en Brasil? Bueno, en Sao Paulo, que es la ciudad de donde vengo ahora, de inseguridad. Mucha inseguridad. Mucha. Sí, la verdad. Hay que reconocerlo. Una ciudad inmensa. Son 22 millones de habitantes, si no mal recuerdo. Una ciudad con 22 millones de habitantes. La ciudad más grande del hemisferio sur. Sí, sí. Qué barbaridad. Te sientes una hormiga, realmente. Y claro, pues hablaban los periódicos de eso, de robos. Por ejemplo, uno que me llamó la atención, ahora que me lo comenta, el robo de un transporte escolar. Ah, mira. Sí, a punta pistola, eso sí, ¿eh? ¿Y con niños dentro? No, sin niños dentro. Menos mal, solo sí, querían el vehículo. Solamente querían. Así se levantan cada día, con miedo a lo que pueda pasar. Uh-huh. O sea, porque no hay nada escrito. Hombre, yo ya digo, como ciudad, pues a mí me resultó un poco, la palabra es agobiante, ¿no? Demasiado grande. Eso de, también, bueno, el tema del hemisferio sur, que amanece muy temprano, a las 5 de la mañana ya está uno de pie prácticamente, 5 y media ya de día. ¿Y anochece? A las 6 y media. No, y ahí es... corriendo para casa. Bueno, ahí no se queda nadie en la calle, ¿no? No, yo tengo un amigacho allí que tuve la oportunidad de verlo después de, vamos, el único día que tuve libre, uh-huh, que fue el último, terminábamos a las 3 de la tarde de trabajo, y me vino a recoger a las 3 y media, y nada, nos fuimos a cenar y demás, y bien, al principio muy bien, pero claro, ya salí de restaurante, era de noche, pues en un Uber, en un taxi para casa, de casa un coche. Pero tampoco cualquier taxi, me imagino, ¿no? Allí no? Uber funciona muy bien precisamente por eso, porque tú sabes el nombre del conductor, queda un registro, uh-huh, de quien te recoge. Vivir así es imposible, ¿no? El caso es que viven y mucha gente. También hay que tener en cuenta que es el motor económico, ¿no? Del país. Hay muchas carencias, hay mucha necesidad. Pues mira, curiosamente yo estaba en una avenida, bueno, allí la avenida, te digo, 10 kilómetros creo que tenía esta, Giovanni Gocci, creo que se llamaba, y entre el donde trabajaba, que era el Colegio Cervantes, que es un colegio español de allí de Sao Paulo, vamos, la joya de la corona de los colegios españoles en Sudamérica, y mi hotel. Pues en esa avenida, a ambos lados, había un... Yo le hice una comunidad, para ti, para mí, una favela. Uh-huh. Y se llamaba Paraisópolis. Y ahí vivían 20.000 personas, en Paraisópolis. Y uh-huh, al lado, rascacielos. O sea, no vayamos a pensar que tú vas por la avenida y vas... Todos a otro... son bonitos. No, rascacielos inmensos, de gente de mucho, mucho dinero. Ya digo que en Sao Paulo se maneja muchísimo. Y detrás... Eso, una favela en un de valle. De 20.000 personas. Uh-huh. ¿Por qué has ido a Brasil? Pues bien, he ido siguiendo con la colaboración que mantenemos desde la consejería, que me permite ir a los proyectos del Ministerio de Cultura. También agradecer a los compañeros de Madrid que me llaman. Hemos ido a hacer un foro de patrimonio, el primero, foro de patrimonio joven entre España y Brasil. Y esto, ya digo, surgió porque nos vieron los compañeros de Brasil trabajar en Paraguay. Cierto. Se les invitó a venir al foro que hacemos aquí en España. Y nada, solicitaron mi presencia a Madrid a Carlos Rotomé, a nuestro consejero actual, y se me autorizó, yo encantado de ir. ¿Y qué le has llevado? Pues me he llevado una serie de talleres, que ya digo, son talleres que habitualmente hacemos en los foros de patrimonio mundial, que es muy sencillo, ¿no? Porque en un principio allí hemos estado con gente de la UNESCO, del IFAM, que es el Instituto de Patrimonio Histórico de Brasil, y todos van muy a la teoría, muy a las reglamentaciones y demás, y al final uno llega y una pregunta muy sencilla: ¿qué es patrimonio? Ese es uno de los talleres. ¿Qué es patrimonio? ¿Te lo saben decir? ¿Te lo sabemos decir? Porque no es solo una confusión de... O sea, no es solo una cosa que se da en Brasil, se da aquí también, ¿no? Sí, pues mira, precisamente no te lo vas a creer, pero parte de mi taller es con un móvil,
por Gran Vía, en una de estas ocasiones que tuve la oportunidad de estar en Madrid, pues me fui por Gran Vía y Callao a preguntar a la gente qué era patrimonio, para que viéramos la dificultad que tenemos a la hora de saber qué es patrimonio. Sobre todo a los compañeros que trabajan, ya te digo, en patrimonio mundial y demás, es una pregunta muy sencilla. Digo, oye, ¿qué piensa tu vecino de arriba, de abajo, de la puerta continua? ¿Te lo supieron decir? Sí, bueno, los chicos sí. Los chicos normalmente vienen menos contaminados. Hablamos de identidad, hablamos bueno, de pero es verdad herencia. Que a los chicos se les está hablando de patrimonio mucho más que nos hablaron a nosotros, ¿no? Sí, aun con ello, también te tengo que decir, y porque mis talleres suelen ser muy participativos, yo utilizo la misma metodología que en Ceuta, ¿eh? Donde ellos creen, donde ellos produzcan. Y claro, yo una de las primeras preguntas que hago es, ¿sabéis lo que es la ecología? Todo el mundo sabe lo que es la ecología, lo que es el reciclaje, que está muy bien, ¿eh? Pero es que la ecología... Costado, de esta forma ha costado eso también. Sí, pero cuando pero bueno, nosotros está, éramos pequeños sabe. No se estudiaba. No, para nada. Ni se sabía ni lo que era reciclar. Ni el patrimonio tampoco, ¿eh? Sin embargo, el Museo del Prado cumplió 100 años. Sí, pero fíjate, solo hablábamos de museo. Y en aquella época sabíamos que el Museo del Prado era patrimonio, formaba parte del patrimonio. Creo que era lo único que se pensaba que era. Pero yo creo que no se, pero no se decía, Gaby. Se estudiaba menos en la escuela. Era museo. Pues entonces creo que me da la razón, como me la daban los chicos, en que algo ha pasado para que una ciencia o una disciplina como es la ecología, el cuidado del medio ambiente, que por supuesto ya digo, estoy a favor, nos haya llevado años luz en tan poco tiempo, en una generación. Algo ha pasado. Cuando hay museos y hay que tienen ya 100 años, como es el Prado, qué lujo tenemos, o disciplinas, ya te digo, la arqueología, ya los griegos hacían arqueología. ¿Qué ha pasado aquí para que en menos de una generación una ciencia o una disciplina, como te digo, que la ecología nos haya llevado años luz a otros que trabajamos también por la conservación de otro tipo de elementos como son el patrimonio? Y además intento utilizar palabras que sean comunes. Por ejemplo, hablamos de sostenibilidad, ¿no? Hablamos de reciclaje. Bien, pues el patrimonio no es renovable. El patrimonio no es renovable, no es el viento. ¿O conseguimos que sea sostenible? Se nos o no? Cae el techo de San Amaro y se ha caído. Sin duda. Aunque mañana lo pongamos de nuevo, no va a ser el mismo. Por eso es importante la ahí conservación. Ahí está la Catedral de Notre Dame, ¿no? ¿En qué va a quedar? Por ejemplo, es uno de los ejemplos que dimos allí. Y un museo también brasileño que se quemó, el Museo de Arte en Río de Janeiro, y les puse imágenes para que les doliera, ¿no? Para que pinchara. Sí, sí, claro, yo, si les traigo cosas de Europa nada más, pues no les iba a llamar tanto la atención. Pero sobre todo tener en cuenta eso, esto no es renovable, no es el viento, no es el sol. El patrimonio, aparte de lo que sea, que nos dé identidad, que nos diferencie, a la vez que nos que no ¿cómo nos defines patrimonio? Hombre, si nos vamos a la UNESCO... No, ¿cómo lo define Gaby? Yo, mira, para mí el patrimonio, siempre dentro del taller les digo que me lo digan con una sola palabra, ¿eh? Que pues un verbo, un sustantivo, un adjetivo. Pues yo siempre digo que para mí el patrimonio como verbo es conocer, que como adjetivo es divertido, ¿vale? Y incluso como sustantivo, pues para mí es identidad, fundamentalmente, es herencia, con tres palabras. Ahora ya, si tú quieres una definición enorme, claro, que son bienes, son tradiciones, es lenguaje, son pero las personas. Pero cuanto más grande es la palabra, Gaby, menos se queda. Yo creo que conocer... divertir e identificarte, son más fáciles de manejar. Mira, quizá por eso me llamen los compañeros de Madrid, porque yo a veces te leo una ley enorme y dices, mira tío, esto es esto, esto y esto. ¿Con cuántos niños has trabajado? Allí hemos tenido 70 chavales que eran de Brasil, de distintos estados dentro de Brasil, y también había de un colegio de Bogotá, de Colombia. Bueno, aquí nos has traído imágenes que nos haces un favor muy grande, porque sí. Claro, colocarnos en Brasil con la imaginación... Este chico es Antonio, participó, es brasileño, participó en el Foro de España y tenía que ponerlo porque le dieron la oportunidad de hablar. Y por fin te veo con corbata. Sí, aunque esté pintada. Simulada, pero... Date cuenta que trabajaba con chicos y a la vez tenía reuniones con gente de UNESCO y demás. Digo, yo, ¿cómo voy aquí? Y me puse un poco jocoso, ¿no? Digo, oye, que corbata, pero que sea de mentira para que los niños también... Esto es importante, pues, ¿eh? Si pues, tú llegas a hacer un taller con adolescentes y vas con chaqueta y corbata... No te oye ni Dios, venga. Es que lo primero... Tu imagen es de tío serio. Y el susto que le llevas, que se llevan los pobres también. Y aunque sea serio trabajando, tienes que ser informal en las maneras. Eso es
porque claro, son chavales. Antonio, ya te digo, es que prácticamente nos hizo un homenaje y dijo una frase que a mí me alucinó y, ya digo, encima nos hicieron fotos sin saberlo. Y es que dijo que le había cambiado la vida, que el profesor, o Gaby, como dicen allí, o Gaby cambió la miña vida. Y digo, coño, dice, porque desde ese momento él dice que veía el patrimonio de otra manera. Y que fue gracias al profe que tuvo en Santiago de Compostela, que es donde hicimos el foro de patrimonio mundial. Entonces, claro, para mí fue a darle las gracias y la gracia me las daba él. Vamos a seguir viendo imágenes porque es un sitio como otro cualquiera. Es un centro, el sitio donde estuvimos en Sao Paulo es un colegio. Pero está en Sao Paulo, no quiero decir, no me has dejado terminar, ¿no? Es un sitio como un colegio, una escuela. Sí, una escuela pero española. Pero en Sao Paulo iba un español, un ceutí, a darles un taller. Oye, esto tiene su importancia. Sí, bueno, yo ya digo, tú sabes que yo siempre me quito un poco la medalla. Sí, pero yo medalla, no tengo por qué. Y yo encantado, por supuesto. Ya sí, digo, lo que quieras, pero vas desde aquí a enseñar. Hemos estado en Sao Paulo, como te decía en otros programas, en Brasil, perdón, en Paraguay, en Colombia. Parece que va a salir un proyecto en Túnez también. Queremos implantar, que se replique el foro de patrimonio en otros países, en África tenemos muchísimo interés. Y es que, bueno, yo tuve la oportunidad hace 8 años de empezar a participar con ellos como un miembro más, y ahora llevo la didáctica patrimonial del Foro de Patrimonio Mundial, que además está premiado con el galardón a las buenas prácticas por la UNESCO. Pero no dejamos de ir, como vemos en las imágenes, a centros escolares. En este caso, sí, un centro, vamos, con unas instalaciones... Gracias. Unas instalaciones brutales. Ya digo que es la joya de la corona de los colegios españoles en Sudamérica. El Colegio Miguel de Cervantes. Tiene 1.500 alumnos. Bueno, ya digo, ya quisiera yo que mi hijo pudiera ir a un centro como este. Fantástico. Tremendo. Y bueno, yo estuve en la sección, digamos, de secundaria, para que nos entendamos. Y empezamos con una clase normal, como veis ahí, al fin acabábamos moviendo las mesas, porque el taller tiene que ser activo. Así, ¿no? Pero activo... Interactivo casi. E incluso físicamente, movemos las mesas para hacer pequeños grupos, grandes grupos. Al final se monta un debate, los profes atrás, que son esas personas mayores que se ven ahí en la imagen. Que claro, eso también le llama un poquillo la atención, porque yo al principio... ¿Estás castigado? No, porque tenía a los profesores sentados adelante. Digo, a ver, los profesores me levantáis la mano. Y digo, todos para atrás. Estaban así como mirando. ¿Este qué va a hacer con nosotros? Este que viene aquí a echarme a mí para atrás. Es otro concepto. Ya digo, yo intento... Trabajamos para los chavales. Trabajamos para los alumnos. Así que si el compañero profesor quiere tomar nota y ver cómo se hace, magnífico, pero atrás. Son observadores. No participan. ¿Se quedan todos los profes? Sí, normalmente se quedaron. De hecho, el último día teníamos en el programa un taller de cómo comunicar el patrimonio solo para profesores. Lo hice con una compañera de... ¿Qué impresión les dejaste? ¿Qué te dijeron? Me han pedido toda la documentación. O sea que entiendo que bien. Sí, que le ha gustado, ¿no? Sí, mira, el día antes justo habíamos visitado un museo, que era el Museo Afro-Brasileño. Allí hay una cultura, que es la quilombola, que es la herencia de los esclavos brasileños que habían llegado allí, perdón, africanos que habían llegado los portugueses. Y entonces, claro, nos enseñan, por ejemplo, una prensa de vino, unas bateas para el oro, y nos cuentan cómo los esclavos hacían el vino, o les obligaban a buscar oro para los europeos. Claro, la comunicación del patrimonio, dicho de una manera así muy rápida, es subjetiva, es intencional. Claro. Entonces yo les ponía, por ejemplo, digo, ¿acordáis de las piezas que vimos ayer? La prensa de vino, la batea para sacar el oro. Y digo, sí, digo, pues mira, yo eso también no lo podemos encontrar en un museo del oro, en un museo del vino. Digo, ¿entendéis la subjetividad de quien lo cuenta, cómo utilizamos ese elemento patrimonial, esa pieza? Yo te puedo hablar de esclavismo, o te puedo hablar del oro, o te puedo hablar del vino. Digo, depende de dónde estemos y qué intención le dé el emisor. Esa es la fundamental entre toda la transmisión histórica y de patrimonio, la intención del contador, ¿no? Hombre, mira, hay una frase que creo que resume todo esto, que la historia es de quien la cuenta. Claro que sí. Es cierto que hay una historia objetiva. Hay cosas que han pasado y se tienen que contar como son. De hecho, es lo más recomendable. Pero es verdad que cuando hablamos de patrimonio y de identidad, siempre hay una subjetividad. No se puede... Yo, por ejemplo, entiendo que un ceutí no va a contar igual, o en mi caso, las murallas reales, que además las he vivido, he jugado y las he mamado allí, hasta cuando estaba el ceutí de fútbol, recuerdo, ¿no?, los campos de las pistas deportivas, a, por ejemplo, yo mismo explicarte las fortificaciones de Cádiz. Que aunque parecida,
No son iguales. Ni que un portugués me cuente las murallas, ni que un árabe me cuente las murallas, ¿no? Es más, no es solamente estar en quien lo cuenta, sino en quién va a ser el receptor. Yo no cuento lo mismo cuando he tenido grupos portugueses, está claro, a cuando he tenido grupos, por ejemplo, marroquíes, que también lo hemos tenido compañeros, chavales que han venido de los colegios españoles de Tetuán, pues han venido aquí, o los de Tánger también han venido. Ya digo, y otros talleres súper divertidos como este que vemos ahora en imagen, este se hartan de reír. Este se llama Aprender con Gusto. Este es un taller casi de encargo que me cuando se proclamó en 2009, si no mal recuerdo, la dieta mediterránea, patrimonio de la humanidad, pues se me encargó, Gaby, tú podrías hacer un taller. Entonces lo que hice fue una especie de degustación que se llama Aprender con Gusto, donde a todos los participantes los convierto en ciegos. De ahí el antifaz, sí. De manera que, claro, lo que hacemos es que si aprendemos a través de 5 sentidos, te quito uno para potenciar los otros sentidos. De manera que tienen que oler la comida, incluso algunas, cuando no manchan, le digo tocarlo, a ver qué es lo que estáis tocando. Y lo que le ponemos es una serie de etapas de los distintos países, después de haberle dado, eso sí, una charla de que es el... que es el patrimonio alimentario, que es el patrimonio inmaterial, porque la dieta mediterránea dentro del patrimonio inmaterial, e incluso, por ejemplo, de dónde viene la palabra mediterráneo, ¿no? Porque a veces se nos va que el mediterráneo es simplemente mar entre tierras, mar en medio de las tierras, y les hablo un poco de la idiosincrasia, de que como una dieta es patrimonio de humanidad, incluyendo, pues, por ejemplo, Marruecos, Italia, Portugal, que no es mediterráneo, por ejemplo, que es atlántico. Y después ellos se piensan que eso va a ser un tipo Masterchef, un concurso de a ver qué plato me gusta más. Y así empiezo. Oye, ¿te ha gustado? Sí, con un micrófono, ellos siempre con los ojos tapados. Muy bien, ¿qué ingredientes tenía? Y todo esto lo han aprendido sin ver el plato. Pues, oye, pues tenía trigo, sí, tenía menos vino. La triada mediterránea la intentamos poner. De manera que ellos se den cuenta de que prácticamente con los mismos ingredientes, al sur y al norte del Mediterráneo, se hacen platos muy distintos, ¿vale? Pero son los mismos ingredientes. Lo que sí que de verdad nos diferencia uno y a otro son las especias. Por ejemplo, de Marruecos, me hubiera sido muy sencillo ponerle cuscús, claro. Pero no en Sao Paulo. Hacer un cuscús en Sao Paulo es complicado. Complicadísimo. Así que le pusimos una ensalada de naranja con canela, y se empiezan a dar cuenta ellos y dicen, oye, pues verdad, porque todo el mundo entiendo que cuando huele a orégano es identificable la comida griega, que la albahaca, por ejemplo, sería la italiana, ¿no? O algunas especificidades como, por ejemplo, la mostaza, perdón, ya estoy allí. La mostaza, que es la única especie de origen europeo. Bueno, Gaby, ¿cuándo vuelves a hacer otra? Bueno, ahora mismo ya estamos con la guía educativa, llevamos ya un mes, estoy con la Basílica esta semana, por ejemplo, tengo actividades aquí explicándole a nuestros niños, que son los que me debo, la Basílica Tardorromana. Si Dios quiere, puede ser que en enero vayamos a Lisboa, pero por un tema de investigación, el libro de los grafitos. Es verdad. Pues lo vamos a presentar posiblemente allí el compañero Fernando Villadellor, tenemos todavía cositas que cerrar con la Universidad de Lisboa. Después tenemos nuestras jornadas de aquí, de Patrimonio para Jóvenes, todo esto de continuo con las actividades de la guía, por supuesto, y si Dios quiere para marzo, parece que Túnez. Bueno, pues siga usted formando a gente y siga usted enseñándole a los que de verdad están dispuestos a aprender, que son los más jóvenes, pues cómo es el resto del mundo, ¿no? Porque estamos, fíjate, uno aquí y otro, no me imagino Brasil yo a esta hora. Tú amaneciendo, sí, porque acabas de venir y sí que tienes todavía los aromas, los olores, imagino que hasta las maneras de andar, ¿no? Y de mirar de la gente, pero estamos tan orgullosos de que estés en ese foro y de que vayas impartiendo, dando, compartiendo, no sé, llámale como quieras, toda esa información que nosotros tenemos la suerte de poseer, porque como ha dicho, sigue no solo en la guía educativa, sino en cualquiera de los momentos en que le llamamos para que nos explique algo, pues para nosotros es un orgullo, así que... Yo encantado. Vaya. Haga usted el favor de descansar, que vino usted... Vengo un poco demacrado, sí. Viene usted el jueves, por la noche, ¿no? Porque igual el viernes vamos a dejarlo, y venía el viernes el programa, pero vamos a dejarlo. Descansa un poco, que por lo menos retomes color. ¿Has pasado hambre? No. No. ¿Has pasado frío? Tampoco. Allí es verano. Por eso, nada. Allí está entrando el verano ahora. Allí cero, ¿no? Sí, la verdad que mucho calor. Muchas gracias, Gaby.
de verdad, mucha suerte. A vosotros. Y felicidades. No es fácil, ¿eh? No es fácil, porque aunque él pertenezca a la sección de Patrimonio de la Ciudad, Patrimonio Cultural, irse con el Ministerio a enseñar estas cosas, ser reclamado a nivel nacional para impartir su experiencia en el resto del mundo, pues es algo que, hombre, a ver los hilos, porque hay un grupo de profesionales que lo hace, pero son poquitos y uno es nuestro. Un alto y seguimos. Hola Carmen, buenos días. Soy Manoli de Cruz Roja. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, yo me he descargado la aplicación esta nueva de Cruz Roja, que no te la has descargado todavía. ¿Cómo? No me lo puedo creer. Carmen, ahora, desde tu móvil puedes entrar en la aplicación app nueva de Cruz Roja. Te informan de todos los programas que hay, actividades, la más cercana a tu casa. Claro, claro. Que permite organizar el voluntariado desde tu móvil. ¿Que no sabes descargarte la aplicación? Pero bueno, pues pregunta a tu nieta, si es que no lo sabes tú, que te va a ayudar. Y en lugar de una voluntaria, vais dos. Yo por experiencia te lo digo, llevo 20 años de voluntaria, ¿eh? Y para mí es una terapia de vida. Venga, descárgate la aplicación. Hay que ver. ¿Y tú? ¿A qué estás esperando? ¡Descárgatela ya! Cada mañana a las 11 nos vamos contigo al mercado y te mostramos el mejor género y el precio del día. Ya sabes, el mercado de Ceuta a las 11 de la mañana. Bueno, voy a ver cómo está el Día Internacional de la que por aquí, eliminación de la violencia de género, no, eliminación de la violencia hacia la mujer. Pero ¿quién me lo va a contar? ¿Quién me lo va a contar? José López Franco, buenas tardes, ¿dónde andas? Ahí en la redacción pegadito, tomando nota de todas las cosas. Pues ¿cómo está el día? El día está intenso y casi prácticamente monográfico pues sobre la cuestión que acabas de anunciar. Hay actos de todas clases para mentalizar y no está mal insistir todo lo habido y por haber, porque hoy precisamente en este día donde se trata de visibilizar la lacra social que supone la violencia contra la mujer, una nueva mujer ha fallecido por esta causa, que hace ya el número 52 en este año. O sea que ni en este día de conmemoración ha habido ninguna mujer que se pueda librar de morir, o sea que es algo tremendo, algo abominable, ¿no? Mira, esta mañana cuando oí a primera hora las noticias, pues hablaban de las 51 mujeres que habían fallecido, que hoy era el día contra la violencia hacia la mujer. Bueno, tú sabes, toda esa información que venimos volcando en los medios desde muy temprana hora. Y pensé, ojalá nos salvemos, ¿eh? Ojalá hoy no haya que contar otra más. Y a la hora y pico cambió el saldo, 52. O sea, yo creo que incluso alguien pudo estar maléficamente dándole vuelta. ¿Cómo va a pasar esta fecha sin que la de alguna manera la marquemos, ¿no? Con otra mujer. Una chica de 26 años de Tenerife, o sea que esto, vamos, las edades da lo mismo que sean más jóvenes, mayores. Precisamente por sensibilizar a la gente joven, hoy ha habido un acto para tratar este asunto en el Siete Colinas, porque se ha apreciado a través de encuestas de un repunte en los más jóvenes en este tipo de cuestiones, ¿no? Y entonces se trata de mentalizar de que hay que desechar estos comportamientos que son tan deleznables, ¿no? No hay que olvidar que además de esto, además de las 52 mujeres que ya han muerto, han quedado 34 niños, creo, huérfanos, perdón, 34 niños también han muerto como consecuencia de la violencia, y no quiero que nadie piense que estamos ahí haciendo hincapié en esto. Hay mujeres maltratadoras, sí que es verdad, las hay, pero el dato que podemos ofrecer oficial es el de 52 muertas, si no hay muertos de momento, afortunadamente. Es que esta situación es tan fuerte que a veces los informativos de mediodía a la hora de comer se convierten prácticamente en informativos de sucesos, más que informativos de política general, ¿no? O de información general. Es simple y llanamente ir contando y desbancando. Hoy también termina un juicio, el de la señorita Kerr, pero bueno,
que también es que el hombre no quería, que es que esto fue un accidente, la mató ni siquiera porque era suya, porque no lo era. En fin, Pepe, que esto es, yo esta mañana me planteaba si dedicábamos el programa El Paseo a esta jornada. Soy mujer, estoy a favor de la eliminación, sabes que siempre me muevo en esos ambientes sin tener que ser ni feminista, ni nada, ni nada, ni nada, simplemente ser mujer. Y me planteaba si el programa de hoy debería ser solo mujer, solo violencia, solo... pero luego me viene un poco abajo, porque ¿qué estamos haciendo mal? Tenemos leyes que nos protegen, tenemos información más que suficiente, hay administraciones, asociaciones, cantidad de gente trabajando por este tema y sigue pasando. No sé si merece la pena seguir insistiendo o no sé qué hacer. A veces hay que pensar como en la época de plomo del terrorismo, como se dice, cuando se difundían asesinatos de ETA, decían que es mejor decirlos o no decirlos, porque van buscando la publicidad y ya no sabe uno en esta situación perniciosa si el publicar estos asesinatos... ¿Esto es para mentalizar que no vuelvan a suceder o es una caja de resonancia que encuentran los asesinos para difundir sus macabras intenciones? Ya no sabemos a qué atenernos. La verdad porque... es que no se sabe. Me gustaría ver la cara de, igual que vamos dando los nombres o el sitio, el origen de la mujer, que junto a eso demos la cara del hombre que la ha asesinado presuntamente. Luego ya que se deriven a los dondes, pero que desde el primer instante aparezca la cara de un hombre. Igual que, que estoy replanteándome el hecho de si insistir o no, lo que no me replanteo es la necesidad de seguir trabajando y reivindicando, aunque haya personas que digan que esto no existe, ¿no? Que esto no es verdad, que no es violencia de género. Bueno, vamos a dime a, otra cosa. Vamos a ver los actos que hoy se han estado organizando. Bueno, la eliminación de la violencia de género en Plaza de los Reyes ha tenido un escenario donde se ha representado la cuestión de la violencia, ha sido muy aplaudida, por cierto, esta representación. Después se han entregado las Meninas 2019, que es un distintivo que se ha hecho a la Facultad de Educación, Tecnología y Economía, y al CETI por su labor de mentalización, de actividades en favor de esta causa, ¿no? Que no es poco. Bueno, pleno también... Pleno, efectivamente, pleno referido, lógicamente, a esta cuestión con un manifiesto que se ha leído y pleno en el que ha estado ausente el grupo político Vox porque no está de acuerdo en que la violencia es solo hacia la mujer. Entonces ellos están por la cuestión de derogar esta ley, ¿no? Claro, y convertirla en intrafamiliar, o sea, cuando le pega un padre a un hijo, un hombre, una mujer a su marido, o al revés, ¿no? Pero esto que ocurre... Ellos han hecho su propio manifiesto. Muy bien, cada uno tiene que distinguirse por lo que piensa, si no estaríamos todos iguales. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos que el Colegio de Abogados ha impartido una charla en el Luis de Camões sobre este mismo tema, y en el Siete Colinas, a su vez, ha habido allí una representación también de cara a erradicar esta lacra social. En la biblioteca pública, esta tarde, hay un acto para educar en igualdad, en el mismo sentido de la conmemoración que hoy se viene celebrando. Ha habido un acto institucional esta mañana en el Salón del Trono, donde se ha hecho entrega del distintivo al grupo UPAC de la Unidad de Policía de Barrio por la labor que vienen desarrollando tan eficaz en este ámbito, ¿no? Bueno, menos mal que hay un poco de todo, ¿no? Gente que lucha por y gente que no quiere, pero en fin, hay un poco de todo. Y esta tarde-noche, a las 20 horas, hay una concentración de la plataforma feminista en el Rebellín también para culminar todos estos actos que van en el mismo sentido, ¿no? Pues así se presenta el día. Tenemos, supongo, que eso aderezado con otras noticias que van surgiendo en esta jornada, pero tenemos tiempo. Hemos tenido deporte y tenemos tiempo, ¿no? Sí, tenemos deporte con una, como se dice vulgarmente, una noticia buena y una mala. Vaya. La buena, lógicamente, ha sido el triunfo por 0-3 del Ceuta ante el Atlético Antoniano en Lebrija. Un triunfo que era muy necesario después del varapalo que tuvo el equipo, tanto en cuestión de expulsiones
como la pérdida del partido en el Alfonso Murube en la jornada anterior ante el Jerez Deportivo. Esto ha sido un bálsamo realmente para los ánimos y el equipo ceutí, que se pone ahora mismo a 6 puntos del playoff, porque resulta que ayer hubo algún pinchazo de los equipos que iban en los primeros puestos, que le ha favorecido enormemente al equipo ceutí, que estaba a 9 puntos, una distancia importante del playoff, y ahora está a 6 puntos, a 2 partidos de ganar, siempre que los que van le anteceden pierdan, ¿no? Esa ha sido la buena noticia. ¿La mala? La mala, pues que el Ceutí una vez más ha caído aquí en su pabellón ante un rival directo, en este caso el Talavera, por 2-3. Se han dado dos circunstancias: el arbitraje, que precisamente no le está acompañando en los últimos partidos al Ceutí, y del que se queja su entrenador reiteradamente, porque considera que no se está prestando justicia. Este hombre dice: no quiero que me den nada, pero tampoco me lo quiten. Y también por fallos del propio equipo, que no acaba de culminar jugadas que desarrolla perfectamente, pero a la hora de hacer el gol les cuesta. Pues a ti no te va a costar darme el tiempo, ¿verdad? No, no. El día amanecido con nubes, después soleado, ha subido la temperatura, nos encontramos en 19-14, como dicen, hay que aparcar los cuellos altos, hay que la ropa de mucho abrigo, hay que ir moderándola, porque mañana es que vuelve a subir un par de grados más la temperatura. ¿Pero qué dices? ¿Otra vez volvemos al veroño? Bueno, casi, casi. No hay lluvia de momento, mañana sube la temperatura, hoy ya te digo que la tenemos en 19 de máxima y 14 de mínima, mañana va a estar en 20 y 16, quiere decirse que vamos a disfrutar de un tiempo agradable. Lluvia no aparece, ¿no?, de momento. No, de momento no. ¿Y el viento sigue siendo de poniente? Sí, de poniente es muy suave, muy suave. Bueno, pero de poniente. Como a ti te gusta. Pepe, muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Os dejo trabajando. A las 2 nos vemos. Hasta mañana. A las 2 con más noticias en gracias. El informativo de mediodía. Hasta mañana. Hasta mañana. Bueno, Pepe López Franco, que a estas horas del mediodía siempre nos adelanta algo de las noticias que están, en las que están trabajando, porque luego todo esto se amplía. Pero me voy a ver dónde está Ana, que creo que ha ido a fiscalizar si nos hemos portado bien o no en esa gran recogida del Banco de Alimentos. Ana, buenas tardes. Buenas tardes, pues mira, vea, fíjate lo bien que nos hemos portado. Qué llenito, que qué esto llenito. Es, bueno, que están llegando, que todavía faltan muchas más cajas. Bueno, pues vinimos el otro día, que todavía no había empezado la campaña de la recogida esta de alimentos, pero estaba el almacén vacío, no sé si te acuerdas. Perfectamente. Y fíjate, ahora, pues fíjate cómo se está llenando y cómo va cogiendo forma este gran almacén. Bueno, y tengo a mi lado a Pepe y a Pedro, porque nos va a contar un poco, bueno, pues cómo ha ido esta gran recogida de alimentos. Bueno, Pedro. En primer lugar es felicitar al pueblo de Ceuta. Sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque la solidaridad de ellos es fundamental. Sin ellos no hubiéramos podido llegar a donde estamos. Y después lo que es la parte técnica, la hablará Pepe, que es el técnico en el almacenaje y en el trabajo que vamos a organizar. Bueno, ahora. Que comentaba yo al principio que esas cajas todavía, bueno, que están llegando, que todavía faltan por llegar más. Sí, estamos terminando de recogerlo, sobre todo en las grandes superficies. Claro. Esto que hay parte entrada que es de las pequeñas tiendas. O sea, que ahora nos queda todavía trabajo, Pedro. Sí, queda muchísimo trabajo por hacer. Queda todavía más de una semana de trabajo de clasificación y demás, y poder concretar exactamente la cantidad de alimentos que hemos cogido por especies y productos. Bueno, pero las cosas cuando se hacen con ilusión, con ganas, se hacen de otra manera, Pedro, ¿verdad? Además, se nos ve la cara, ¿no? Se nos ve, ¿no? Por eso, porque tienen todo su derecho a estar cansados hoy, porque se han tirado un fin de semana. Oye, pues muy muy largo, ¿no, Pedro? Un poquito largo. Y fíjate lo bien que están los dos. O sea, que esto es que el fruto. Pero además de eso, con el miedo que nos dio el viernes cuando vimos el día fíjate, que hizo. Y quizás sea el viernes el día que más se recogió, ¿no, Pepe? No, el viernes no fue de los días que más se recogió.
Fueron precisamente el día que menos se recogió. Vaya, hombre. Sí. Bueno, pero yo estuve en el Mercadona, bueno, lo digo porque ahora decís, bueno, Anita, no, yo estuve en el Mercadona y sí que se habían recogido ya como cinco cajas, no, 11 bañera, cajas de esas, ¿no? Bañera, ¿no se llama? Bañera. De esas grandes. El sábado fue el día, nosotros de todo el año, los sábados el son... El día grande. El sábado se recogió en el Mercadona siete bañeras. Y el sábado va la gente más al supermercado, ¿no? De tal forma que en total se han recogido 13 bañeras del Mercadona. 13 bañeras del Mercadona, oye, que... Bueno, del Mercadona, no, pero del Mercadona nada más que de Avenida España. Del Sardinero, sí, ¿no? Porque del otro Mercadona de Almadraba, 7 bañeras. Que no queremos decir, yo quería preguntarle a ellos, que aquí no es que supermercado ha ganado más y que supermercado ha ganado menos, porque el fin es el almacén, o sea, ese da igual. Pero sí que es cierto y que el Mercadona, bueno, pues tenemos que decirlo, Pedro, es uno de los que más. Claro. El Mercadona, Carrefour son las dos grandes superficies que tenemos aquí. Carrefour todavía tenemos más ventajas a la hora de recoger porque Mercadona está muy limitado, pero gracias a Parque Ceuta que nos permite estar y utilizar sus instalaciones por la parte de fuera, siempre te da un poco de más amplitud a la hora de poner voluntario, a la hora de recoger cosas, tiene más entrada por varios sitios, siempre es mejor. También hay que decir que se ha recogido allí, me parece que han sido nueve o diez bañeras, creo, Sí. Para nosotros ha sido una satisfacción, dice Pedro, de agradecerle al pueblo de Ceuta. Uh-huh. Aquí es donde lo vemos, cuando todavía tenemos las bañeras que tenemos todavía pendientes de ingresar, y ya nuestra satisfacción es que hemos repartido ya la leche clasificada. Ya claro, porque hay productos, ¿no?, que hay que repartirlos más... Claro, porque son los productos, ¿no?, que tienen fecha de caducidad. Por ejemplo, lo que hemos repartido son de enero y ya le tenemos que dar salida porque si no se nos echa aquí a perder. Bueno, pues la leche ya ha salido. Está saliendo y va exactamente a... Ha ido a Cruz Blanca. Le hemos donado dos palés de leche ya directamente porque la fecha estaba próxima. Y es conveniente darle la salida que tiene. Ese es el primer producto que ha salido de aquí del almacén, pero tenemos que decir que a esto queda un trabajo de casi dos semanas. Y ya, bueno, pues a repartir a toda esa familia que comentábamos aquel día, ¿te acuerdas, Pepe? Y vamos a empezar también a repartir, con la fecha que estamos, uh-huh, productos que tenemos todavía, todavía y de lo que saldrán. De Navidad, productos de Navidad que los queremos dar antes del día 24, efectivamente, antes del día 31. Vale, el total todavía es pronto, ¿no, chicos, decirlo? Porque que todavía están llegando los productos y no sabéis el total exacto, ¿no? De 36.000 a 40.000 kilos. No se sabe con exactitud, pero por ahí anda la cosa. Por ahí anda la cosa, o sea que casi que hemos superado lo del año pasado, ¿no? Sí, un poquito, pero muy poco, porque más o menos estamos... Pero hasta que no esté todo aquí no se puede decir. Es que ahora empieza la segunda parte. Ah, venga, que hay segunda parte. Una segunda parte que a veces te cogen sorpresa yo, que esa no te la había contado. Venga, pues nada, cuéntame, la segunda parte. La segunda parte son los colegios. Los colegios, ¿no? Las donaciones también. Que eso también lo sumáis a los kilos. Y porque trabajan para eso. Trabajan para eso. Ahora tenemos el Vicente Alexander, que va a hacer una carrera solidaria. Tenemos el Andrés Manjón, tenemos el Juan Carlos I. Es decir, todos los colegios, la Inmaculada, nos están llamando, que cómo podían cooperar y de qué forma para poder apoyar a la campaña. ¿Qué quiere decir? Que eso va sumando kilos. Y al final no sabes exactamente en cuánto te puede quedar. Bueno, pero de aquí a un par de semanas sí podremos saberlo, ¿no, Pepe? Con seguridad. Pero ya te comentaba yo... Pepe, que es muy estricto para el tema de los números, ¿eh? No quiere decirnos nada. No, pero entre otras cosas, ya sabes, el primer día te lo comentaba, nosotros tenemos aquí una capacidad para 80.000 kilos nada más. Claro, y, no cabe más. Claro, entonces tenemos que ajustar a la peseta, vamos a decir, porque si no se nos presenta un problema. Ya has visto tú que ahora mismo lo tenemos en la calle todavía, hasta que no te clasificamos. Claro, no lo hay que clasificar, hay que preparar. Bueno, chicos, pues nada. Es que tampoco queremos decir dos donaciones que hemos recibido de la península. Ajá. Que han sido dos trailers completos de mercancía. Otra sorpresa, Pedro. Sí, dos trailers completos que han venido, pero no lo vamos... Producto higiénico y producto también de comida, que han sido caldo, los caldos. Producto higiénico y comida también. Bueno, tenemos poco tiempo. ¿Tú querías agradecer a alguien más, Pedro? Hombre, por favor, a Carlos Coronado. ¿Por qué? Porque Carlos Coronado, primero, que ayer él estaba en su casa muy bien, tranquilito, y le dije, Carlos, te necesito, ¿cómo podemos agradecerle al pueblo de Ceuta que el trabajo que hemos hecho entre todos? Porque hemos hecho,
no he hecho, sino hemos hecho. Esto es un trabajo de todo, un trabajo de todo y un equipo completo, ¿no? Y entonces se puso a disposición y ha hecho un vídeo que para mí es entrañable. Es decir, que yo quiero presentarlo para la campaña del año que viene, que sea un vídeo, si puede ser, de la campaña del 2020. Bueno, vea, pues aquí Pepe y Pedro agradecen lógicamente a todo el pueblo de Ceuta, en especial, como o sea, dice Pedro, a Carlos Coronado, por ese vídeo que creo que lo vamos a ver, ¿no? Bueno, lo sé, nos va a sorprender ahora nuestro compañero José. Muchas gracias, que descansen un poquito y a seguir contando que tenemos que llegar un poquito más alto. Además, Pedro se va de viaje ahora. Un abrazo a Bea, porque Bea es también otra gran cooperadora. Un abrazo a ti, Bea. Porque ella con el marido es raro, lo cogemos en todos los super que van. Y Ana también. Bueno, pues yo también estaba el sábado en el Mercadona. Vaya, nos cogió los dos, Bea. Bueno, pues un abrazo, mucha suerte y a seguir contando que queremos saber cuánto pesa todo. Y me voy a ir con un vídeo que, José, ayúdame, ¿es el vídeo que ha preparado Carlos o este lo has preparado tú, que me hago un lío? ¿Este es el que ha preparado Carlos? Pues vamos a verlo. Muy bien. Perfecto. Hola.
Bueno, pues enhorabuena también a nuestro compañero Carlos Coronado, que como siempre supo, ¿cómo se dice? ¿Blandear? ¿Se dice blandear la espada? Blandir la espada. Blandir la espada en su supermercado, donde le tocó el Mercadona, pero donde lo hubiera tocado, porque siempre gana y además ha tenido tiempo para preparar este vídeo. Bueno, pues enhorabuena al Banco de Alimento, enhorabuena a todos los ceutíes que decidieron coger la bolsita del banco y apoyar. Hay mucha gente que lo necesita y para eso estamos, para ayudarnos los unos y los otros. Voy a cambiar de tema. Madre muerta, anda que lo que me trae eso, ¿y qué es esto? Buenas tardes, señor Morata, ¿cómo está? Buenas tardes, muy bien. Ya lo advertí, que después de la comedia venía un poco... Había que apretarse los machos. Pero cuando leí el título de la peli dije, bueno, me dijo que había que apretarse, pero no sabía que hasta ese punto. Bueno, estamos hablando del Cine Club de la Biblioteca Pública del Estado, que saben ustedes que tenemos cita el próximo miércoles. ¿Y qué nos ha preparado su director? Bueno, pues a las 7 de la tarde, como cada miércoles de mes, he preparado, pues eso, ya tocaba sesión de cine español. Es un cine que no me gusta tener, o sea, me gusta tener en la recámara para sacarlo en cuanto pueda. ¿Pero te gusta mucho o te gusta poco el cine español? El bueno me gusta mucho y lo defiendo mucho y vamos, es otro de mis caballos de batalla, vale. el buen cine español. ¿Ahí se hace mucho buen cine o estamos haciendo cine muy comercial para llenar las salas de cine? Actualmente estamos haciendo, salvo excepciones, estamos haciendo cine de pena, para llenar las salas comerciales, cine de fórmula, comedia de fórmula, que parecen sacadas de las series de televisión española, de hecho casi están sacadas, diálogos mecánicos, géneros que se han importado de otras nacionalidades, salvo excepciones, el cine español del siglo XXI es muy triste, deja mucho que desear. Ay, no, que no le gusta. Nos han desdibujado. Oye, ¿pero lo ves todo o no lo ves? No, bueno, no lo veo todo porque en cuanto veo si es una comedia o un drama o una adaptación literaria de estas que son académicas, que no da lugar a la... que no te produce emoción ninguna, ni te sorprende ni nada, pues ¿para qué vamos a perder tiempo? Mejor ganamos tiempo con otras cosas. Bueno, venga. Me vuelvo atrás porque ya que he elegido cine español, que nos explique por qué. Por eso que he hecho el antecedente de alguna manera, ¿no? ¿Por qué esta? ¿Y por qué este autor o este director? Bueno, en el cine español de cualquier época hay mucho oro y hay mucho donde elegir. Pero bueno, normalmente, pues casi siempre las películas que selecciono, pues son anteriores a la década de los 80, ¿no? Salvo en contadas ocasiones. Entonces, pensé en La Madre Muerta primero por una propuesta original en el cine español y por ser una película nuevamente maldita y de culto que merece pues una revisión, ¿no? Mucha gente no la vio. El director, Juanma Bajulloa, con 23 años hizo Alas de Mariposa, su ópera prima, arrasó en el Festival de San Sebastián, ganó muchos premios. Él mismo se produjo su primera película, lo intentó con la segunda, que era una propuesta todavía más audaz, más valiente, más de autor. Bueno, autor no, autor era desde su primera película. Y tuvo la mala suerte de que pinchó, y pinchó tanto que se arruinó. Ahí hipotecó casas familiares y demás, o sea, la casa familiar, el hermano era el productor y entonces pues pinchó. Ese es el signo de quienes quieren hacer cine de autor en España y, lógicamente, pues las puertas no las tienen abiertas. No sé si tenemos algo para ver, José, ¿tenemos un poquito para ver? Pues la vemos, venga, para que sepamos de qué hablamos. ¡Leire! David, ven. Raza, llévatelo. ¡Leire! Leire, soy Blanca, mírame. Señorita Armentia, te paso una llamada. No, soy Susana. ¿Clínica Victoria de Lecea? Sí, así es. Quiero hablar con la directora. Mire, ahora mismo no puede ponerse. Si quiere usted... ¿Sabe usted que es un instante para hablar de la hija de la piel?
¿Esperabas? No, bueno, sí. Solo era para decirle que esta tarde igual me paso por casa de la señora Millas. ¿Y si hay algo me llamas? Sí, sí, así se queda más tranquila. Aguanta el aire, preciosa. Mira. Mira lo que tengo aquí. ¿Te gusta, eh? Ala, a guardar. ¿Cómo? La seguí el otro día. Nadie sabe nada. Mira cómo me quedo, un poco así traspuesta. Es una película genial. Con tan solo 25 años tenía un sentido del cine Juanma Bajo Ulloa impresionante. Los movimientos de cámara son soberbios, las interpretaciones son soberbias, la música, que ya lo he dicho en algunos foros, sencillamente es de lo mejor de la historia del cine español, de Virgen Mendizábal. Y bueno, la película da mucho juego, es una película muy negra, es un cuento, como dice Juanma Bajo Ulloa, es un cuento para adultos, donde hay una caperucita, un lobo feroz, un patito feo, y bueno, e ingredientes fundamentales para la película, como son una simple pieza de chocolate y que un tipo tan despreciable como porque el porque era chocolate malo, lo que le daba. Era ¿eh? Chocolate lo que vale. Le daba. Lo que pasa es que ahí juega con... Es retorcida, ¿eh? Y bueno, y se puede resumir en la historia de un tipo despreciable, de un asesino, que estaba empeñado en hacer reír a su víctima, en que su víctima riera, porque no ríe. Antes de, ¿no? Antes de. Antes de. Bueno, antes de y después de. Antes y después de que se ría. Es dura esta, ¿eh? Es dura, es una película dura. ¿Y por qué es madre muerta? Es una... Hombre, sí, bueno, se puede decir porque en el mismo tráiler aparece. Al comienzo de la película, este hombre pues entra a robar en una casa y una mujer le dice que no hay dinero, le dispara y esa es la madre muerta. Y a partir de ahí, pues, ¿qué pasa con la hija que queda viva? ¿Y qué relación tiene cuando pasan los años y él descubre que es la hija de aquella mujer que asesinó y si lo reconoce o no? Y ahí juega. También tenemos a una pareja emocionalmente muy unida al asesino, que también se las trae. Es una película muy oscura, pero recorrida por una poesía impresionante. Es decir, es una película a ratos insoportable. Bueno, yo no diría tan insoportable, pero es una película, dura. Digamos, sí, que su dureza, digamos, la equilibra Juanma Bajo Ulloa
con mucha poesía, la poesía de sus imágenes, la poesía de las situaciones, la poesía de la música y unos movimientos de cámara, unos encuadres impresionantes. O sea, que a eso nos sometemos el próximo miércoles. A eso nos sometemos. Bueno, ahora chico, invita, invita porque la cosa es de impresionar. Esa enfermera le va a dar algo, no acaba muriendo sí, ni nada. Sí, sí, sí. Ah, eso no se puede decir. Vale. En esta película no se puede decir nada porque, porque también es un cuento donde también hay una venganza muy sutil, no puedo decir nada más. No, no, que lo descubrimos. Pero bueno, ¿qué podría decir? Pues miren, primero que hay que apoyar y conocer el buen cine español, eso nunca me cansaré de repetirlo, y que es una película de culto, y que como ocurre como con las películas de culto, primero se la hunde y después se la reflota, se la hace... Se le da el lugar justo que se merece. Está considerada una de las grandes películas de los años 90. La crítica también le dio para el pelo a la película. Dijo que La Madre Muerta, que era lógico que se llamara así, porque por no tener, la película no tenía ni pulso. Entonces, al cabo de los años... Te quedas pues, un poco así. Sí, sí, sí. No, al cabo de los años, la película pues, pues ocupa el lugar que se merece. Incluso cuando cumplió los 25 años de vida, en 2018... pues la película se reestrenó y se revalorizó, se reestrenó en círculos muy restringidos. Y nada, bueno, y la historia de Juanma Bajulloa es una historia triste, porque, claro, hizo dos películas muy personales. Para poder seguir rodando el cine que quería, pues rodó un encargo muy gamberro que nada tiene que ver con su cine, que fue Airbag, que fue un taquillazo enorme. En 2004 se mete en un proyecto muy personal también, que se llama Frágil. Fue un fracaso total. Sobrevivió haciendo videoclips, algún documental. En 2015, para poder seguir rodando las películas que a él le interesa, hizo otra película de encargo alimenticio que se llamaba Rey Gitano, pero en vez de tener éxito, se hundió la película. Y el hermano, que es productor, pues ha acabado, ahora no sé qué será de él, pero acabó de camarero y sirviendo copas los fines de semana. Esa es la historia del que quiere ir un poco más allá en el cine español, y claro, y lógicamente no tiene la cuna de la crítica, porque hay directores aterradores, como Albert Serra, que es un director que la crítica mima mucho, o parte de la crítica mime mucho, que es un tipo insufrible, pedante, vacío, y que bueno, y que puede seguir rodando pues porque recibe el apoyo de la crítica. En el caso de Juanma Bajulloa, su carrera se truncó después de La Madre Muerta. Intentó sobrevivir con Frágil, que fue en 2004, y ya te digo, 5 películas en casi 30 años, de las cuales 3 son personales, y ahí sigue el pobre. Tiene fama Juanma Bajulloa de ser una persona difícil, de todas formas, ¿eh? Uh-huh. En los rodajes, con sus compañeros y tal. Pero bueno, el que hace cuentos crueles envueltos en poesía y en tan buen cine, se le excusa todo. Bueno, pues habrá que verlo. El próximo miércoles a las 7 de la tarde en la Biblioteca Pública del Estado, en la Sala de Usos Múltiples, llega de nuevo el Cine Club de Rafa Morata. Rafa, pues a disfrutarlo. Yo invito a los ceutíes que vengan a verla, por supuesto, que les den esa oportunidad. Y que bueno, en diciembre nos espera cine italiano. Ah, bueno, vas no, a moverte. No revelo nada, pero cine italiano. No, todavía es pronto. Vas a moverte, te vas a ir a la otra. Bueno, bueno, a ver qué nos busca. ¿Va a ser trágico, va a ser dulce? Bueno, ahí está, va vale. A ser blanco. Blanco, vale. Como blanco, la, doy la pista. Como el mes pasado nos dijo que este iba a ser negro, bueno, pues ya sabemos que blanco. Va a ser blanco. Gracias, Rafa. Hasta, a vosotros, hasta como hasta siempre. La próxima cita. Bueno, hacemos un alto en nuestro camino. ¿Con qué quieres que me vaya, José? Porque me he quedado ahí un poco pillada con el tema de la película. Me ha dejado un poco así, ¿no? Qué frialdad, ¿no? Bueno, habrá que verla el miércoles. Pues me voy, no sé dónde nos lleva María José, creo que a probar algo nuevo. Hoy visitamos un nuevo local de comida hawaiana. Visitamos Naya Poke. ¿Qué es un poke? Pues vamos a ver qué nos cuentan. Naya Poker es un local que ahora mismo
presenta una comida hawaiana con una base de arroz y también tenemos una base de mezclum. El cliente puede elegir la comida según el gusto que quiera. Tenemos también proteínas que se pueden elegir, como el salmón, el atún, que es de Barbate, y otros productos más que tenemos frescos. El cliente llega y automáticamente se le sirve aquí una nota y entonces elige. Por ejemplo, tenemos la ensalada, ¿vale? Ensalada mezclum o mezclum con arroz. Y también tenemos el poke, que es más en sí lo que nosotros le llamamos la estrella del local. El poke es la base de arroz, ¿vale? Y lo tenemos de tres tipos: el normal, super shine y pokerrito, ¿vale? Y automáticamente después pues vamos poniendo las casillas, los ingredientes que queramos según el gusto y como, vamos, que no tenemos ningún problema en elegir si queréis tres, si queréis cuatro. Tenemos varias opciones. Está por la aplicación de Happy Ceuta, eliges que está exactamente igual que lo tenemos aquí en la carta, lo eliges y lo llevas a domicilio, tardamos muy poquito tiempo, eso sí le interesa mucho al cliente, que no esté esperando ni mucho menos, tardamos entre 15 minutitos como mucho. Y luego también tenemos otra opción, que es llegar aquí al local, eliges lo que quieres, si el ingrediente, o sea, la ensalada o el poke, ¿vale? Y en los bowls que nosotros los servimos es tanto como para comer aquí como para llevárselo. Ya es según cómo se vaya adaptando el cliente, si quiere comérselo aquí o sino que si tiene mucha prisa, pues se va corriendo, que tiene a lo mejor que trabajar o lo que sea. Se lo adaptamos según a lo que él quiera. Se crea con unas expectativas para el cliente para tener una comida diferente. También a lo que es el producto que nosotros servimos, también como el atún y el salmón, aparte del tofu para gente vegetariana. O sea, tenemos varios tipos de comida que prácticamente aquí escaseaba un poquito ese servicio. Y nada más, lo hemos venido aquí con todo el entusiasmo para ver si la gente pues reaccionaba, y la verdad que sí, reaccionaba muy bien. Abrimos ahora mismo todos los días. No tenemos ahora mismo ningún día que cerramos, de momento, porque vemos que va bien. Y luego tenemos de horario de la mañana de 12 a 4 y horario de por la noche de 8 a 12. Tenemos todo lo que son los utensilios en vaso, en tenedores y en los cuencos y los platitos que tenemos son ecológicos. Nuestro uniforme lo diseña Nacho, este chico que es un diseñador que tiene una firma que se llama Pant. Y si os dais cuenta, tiene también la insignia nuestra de Naya Poke en la sudadera y también tienen camisetas y gorras. Lo primero que os voy a enseñar es cómo se hace un poke con base de atún. La proteína sería el atún. Y os voy a explicar cómo se hace, ¿vale? Venga, pues vamos a verlo. Aquí tenéis una serie de cuencos en los que tenéis un montón de ingredientes. Sukaina, ¿nos hablas un poquito de ellos? ¿Qué podemos encontrar aquí? Mira, esto sería el tamaño normal, ¿vale? Esto se echa arroz, sería el primer paso. ¿La base es el arroz? Sí, la base es siempre arroz de los pokés. ¿Por qué? Porque al ser una comida hawaiana, Hawái tiene muchísima influencia de Asia. Entonces, claro, los pescadores, el pescado que les sobraba de las ventas del día, pues lo que hacían era eso, como tenían muchísimo arroz, lo mezclaban y así se lo comían. Podemos elegir de todos los ingredientes lo que más nos guste. Sí. ¿Tú qué nos vas a preparar? ¿Qué estás echándole ahora mismo? Mira, ahora mismo se le echa vinagre de arroz con soja sin gluten. ¿Por qué? Porque el arroz, como habéis visto, se queda como, es un arroz muy blando, entonces para que no se quede tan apelmazado. Ahora se le da un poquitito de forma. La proteína siempre, bueno, a gusto del cliente, normalmente siempre recomendamos que se marine. ¿Por qué? El pescado es crudo. Al ser crudo, para que no sepa tanto a crudo y coja algún tipo de sabor. Una vez que tengamos el pescado aquí, se marina en una salsa. A mí las que más me gustan son la ojizo y la yakiniku, que son las más diferentes, porque la otra es simplemente soja. Ahora se deja y ahora se van echando pues, los toppings a gusto del consumidor. Yo lo voy a hacer con los que más me gustan a mí. Le voy a echar masago. Masago es una hueva, es una de las tres huevas que tenemos. Tenemos tobiko negro, tobiko wasabi y masago, ¿vale? Bueno, ahora le voy a echar una alga, que es el wakame, que a mí personalmente me encanta. De toppings normalmente se le echan cuatro. Uh-huh. Para mi gusto, siempre yo le echaría una hueva, una alga y una fruta. También para la gente así que tiene dudas o lo que sea, tenemos, ok, un día dice, pues mira, hoy ya lo he probado todo, pues no,
Tenemos 5 que ya vienen predeterminados. Tenemos uno en base de atún, uno en base de pollo, uno en base de tofu, otro en base de salmón y uno que es un mix de pescado, tanto atún como salmón. Ahora hablamos con Carlos, te pillamos con las manos metidas en atún, ¿no, Carlos? Sí, preparándolo para el servicio de esta mañana, que siempre se corta fresco para que mantenga tanto el color como el sabor y todas sus propiedades. Nos decía Carmen que aquí lo importante, aparte de conocer lo que es el producto en sí, es el atún y el salmón con el que trabajáis, ¿no? Sí, porque tanto el sistema de pesca, que es con almadraba, que es un método para que el animal sufra poco, y así la pieza viene en el mejor estado posible. También el método de conservación, porque esto nos lo traen congelado a una temperatura para que no haya problemas al comerlo así crudo, ya que no lleva ningún tipo de tratamiento ni conservantes, es todo fresco. Lo único de inconveniente, digamos, para nosotros, es que el mismo día que nos traen las piezas no se pueden utilizar. Tiene que tirarse, por lo menos, un día en nuestras cámaras y luego de descongelarse tiene que ser a natural, que es dejarlo en las neveras de ahí abajo para que poco a poco, de manera que no sea un golpe muy grande para la pieza, se atempere y esté en una temperatura óptima para el racionamiento. ¿Dónde os encontramos, Carlos? ¿Te toca decirnos dónde venimos a buscaros? Pues estamos aquí en la calle Haudenes, o sino también en Instagram, @nayapoke, también en Facebook estamos, y a través de la aplicación de Happy Ceuta. La verdad que eso es probablemente las cosas que más tiro le están dando, porque a la gente le gusta bastante pedir y ya en su casa se lo comen tranquilamente y tal. A la hora de la cena esto la verdad está teniendo un tirón muy muy grande. Muchas gracias, chicos. A vosotros. Gracias. Vamos a ese nuevo lugar donde podemos ir a disfrutar de otro tipo de comida. Y ahora, esto es muy difícil esto, ¿no? Yo creo que sí, va a ser difícil, ¿o no? ¿Tú cómo lo ves, Luis? Julio, perdón. Julio. Nada, fácil supongo, es hablar de un paseo, bueno, de una visita sí, de ocio. Llevan aquí los compañeros de Polonia, Polonia una semanita. Pero ¿cómo se les ocurre venir de Polonia aquí? ¿Esto cómo es? Or do you come from Poland to Ceuta? Yeah, why? Why? The question is why, yes. So we are here on a project, the project of transnational mobility of students, which is funded by the European Union. Most of the money comes from the European Union. And the program is called Science Education Development. Okay. Beata, que es la profesora que viene acompañando el grupo que trae de Polonia. A ver, cuéntame, ¿qué te ha dicho? Eso es, pues Beata nos cuenta que vienen con un programa que está cofinanciado por la Unión Europea y el gobierno polaco, que se llama Programa de Transmovilidad de Estudiantes. ¿Está dentro de Erasmus Plus? No, es un paralelo, es un paralelo que cofinancian, digamos, con la Unión Europea, pero que tiene su figura propia en Polonia. Y dentro de ese proyecto, pues vienen a visitarnos dentro de la red de escuelas. Igual que, do you have Spanish students visiting you in your high school? No, it's not an exchange program, okay. Which is a pity. We would like to have an exchange program, but this project is directed at Polish students and it finances Polish students only to go abroad. Exacto, no es un programa de intercambio, sino que está para enviar a los estudiantes polacos a países extranjeros con estancias cortas. Y han recaído en el Elmina. Y han recaído en el Elmina. Que no está mal, ¿eh? Bueno, Carolina, ¿por qué tú te ha gustado, te gusta esta experiencia? Carolina es alumna, Beata es profesora. Do you like this experience? How do you like it? Yeah, it's great. It's a real big chance for us to be there. Can gain experience. We met new people. We know new culture. We can also learn a bit Spanish. It's really difficult, but but we try to. We always try, and it's really great. Julio, te ha tocado. Es que Julio es el profe de inglés, ¿sabes? Y entonces nosotros estamos vacilando aquí de profe. Ya. Pues imagínate, una joven, pues conocen gente, conocen la ciudad. Es una oportunidad estupenda para salir de su ciudad, que es una ciudad chiquitita, además. Yo creo que lo que tienen que hacer, entre otras cosas, bueno, y creo que ellos sí están pensando en una agencia de viajes, en una macro agencia de viajes, y andan buscando destinos, ¿no? Tengo la impresión. No sé si es esto. Sí, sí. Can you please tell us about your project, this travel agency, multinational travel agency?
So the main objective of the project is to develop students' competences of different kinds, such as linguistic, cultural, entrepreneurial, and technological competences through activities, international activities, like writing a business plan and setting up an international travel agency, which is based in Poland, in Strzyżów, in our town, and has branches abroad, here in Ceuta, because this is our first partner, and in Romania, in Cluj-Napoca, the city of Cluj-Napoca, which is parallel with two groups of students who have mobilities to these two places. Mm-hmm. Pues dentro del proyecto, el objetivo principal es el desarrollo de las competencias, tanto de nuevas tecnologías, de la competencia de emprendimiento, vamos, de capacidad emprendedora. Pues ellos desarrollan una manera práctica de desarrollar estas competencias. Han creado una compañía transnacional, multinacional de viajes, con sede en su ciudad. Say the name of your town again, please. Strzyżów. Strzyżów. Difícil, ¿eh? Yes, exactly. Difícil. Y luego yo no me atrevo a decirlo. Strzyżów. Sí, sí, no lo dices, porque te queda genial. Se me olvida todo el rato. Bueno, tienen otra sucursal en Rumanía, uh-huh. Y otra sucursal, es una oficina virtual, claro está, claro, aquí en Ceuta. ¿Y Ceuta sirve para este proyecto? ¿Es turísticamente hablando, es buena? ¿Es un punto importante o no? Mm-hmm. Is Ceuta a good point to develop this project? Is it touristically important? Is it appealing? Yes. I don't know. It is extremely interesting. Yes, it is extremely important. It's yes, the strategic position between Europe and Africa, between the Atlantic Ocean and the Mediterranean Sea. Yes, we couldn't find a better place, mm-hmm. To visit and to learn about different cultures in just one place. So mm-hmm. I think for Polish students, for Polish people, and generally people all around the world, it's an unbelievable experience, yes, really memorable. For our students, I think it's just a once-in-a-lifetime experience, yeah. To be here and to recommend it then to other people. We won't forget it. Mm-hmm. That's pretty sure. O sea, I translate this and then, please. Por si les parece, como puerta de África y de Europa, pues estratégicamente les parece súper atractivo. Les ha llamado mucho la atención el hecho de cuatro culturas conviviendo en una misma ciudad. Sobre todo dice que como una estudiante, pues ella poniéndose en el rol de una estudiante, le parece una oportunidad única para salir de casa y conocer nuevas culturas. Sin duda, porque además las tienen todos en una, ¿eh? Todos en una. ¿Cuántas? Sí, perdón, dime. No, disculpa, que quería saber, Carolina, qué pensaba de su visita. Eso era lo que iba. Pues venga. Carolina, how do you find Ceuta? I mean, do you find it interesting for your project? I mean, tell us in your own words. Okay. So when I asked students, my schoolmates, what they like in Ceuta, it's the landscape. They really enjoyed spending time there, and they are really interested in views, sea, ocean. It's really amazing for us. Lo que más les ha gustado son las vistas, mm-hmm. las vistas del mar. Sobre todo en relación con el mar, pero les claro, han encantado las vistas. Estamos rodeados, ¿no?, de agua. Bueno, no está mal que desde Polonia vengan a decirnos, oye, que somos interesantes para el resto del mundo. ¿Cuántos alumnos has traído? There are 15. Did you bring with you? There are 15 students and 3 teachers. That's the I didn't get the number. How many, sorry? Yes, 15 students. 15. No está mal, ¿eh? No está mal. ¿Os gusta? ¿Os gusta la ciudad? ¿Estáis cómodos? You comfortable around the city when you go for a stroll around the city? Yes, and we liked it very much. We've been enjoying the city. Yes, we've simply. Les ha gustado mucho. La han disfrutado mucho. Yes.
A ti también, a ella también les ha gustado, son felices. Bueno, a mí me encanta que esto ocurra, pero que tengan que venir de Polonia me parece todavía más estruendoso, ¿no? Esto es fantástico. Ojalá les guste todo, ojalá el proyecto culmine con la notita de Ceuta y os vaya muy bien. ¿Qué tal en el Almina? ¿Cómo estáis en el Almina? About just a Almina High School. Did you enjoy it when meeting some other students? Yeah, we really enjoyed it, of course. We met new people, and it was great for us to gain experience and language in English. We could talk with them and also learn many interesting things. We knew new methods of learning, of teaching, and it was really interesting for us. Bien, ¿no? Exacto. Sí, bueno, pues claro, conocer gente, practicar inglés. Todo esto está muy bien fuera de casa. Yo quiero dar las gracias. No tengo más tiempo, se me va. Muchas gracias. Thank you very much. De verdad, muchas gracias. Que lo paséis muy bien en Ceuta. Gracias, Julio. Muchas gracias. Nos vamos, ya sé que no tengo tiempo. Ah, muy bien, ¿eh? Muchas gracias. Nos vamos, mañana nos vemos. De verdad, es un placer. La verdad es que...